Bienvenidos a Ubuntu y otras hierbas de este nuevo año 2020. Esperamos teneros y seguir teniendo a todos por ahí y bueno, pues eh, un año lleno de novedades, esperamos eh, tecnológicas en el que el mundo del software libre pues siga avanzando al ritmo al que lo ha estado haciendo en estos últimos años. Y que nos dé sobre todo pues, eh, mucha vidilla al tema de, de nuestro querido podcast, pues para seguir contando contando cosillas interesantes y que os puedan resultar amenas entretenidas de, de escuchar. Eh, hoy tenemos con nosotros a, a Marcos y a, y a Francisco, a Paco. Muy buenos días, Marcos. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo muy estamos? bien, ¿cómo, cómo andas? Pues mal, yo comencé el año <laughs> con gripe o resfriado, no sé qué será esto, pero a ver, con bueno, ganas bueno, de quitarlo. Lo que, lo que mal empieza bien acaba, dicen, ¿no? Sí, espero que funcione para tener una voz similar a Constantino Romero en este programa. A ahí, ver, estamos, probando, ahí estamos, probando, probando. Un, dos. No, nada, <laughs> Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muy bien, aquí en Soto del Real, yo perfecto de salud y deseando que este 2020 tengamos el mejor podcast de, de Ubuntu del mundo. y del mundo, efectivamente. <laughs> así, así hay que empezar el 2020, con muchas ganas y mucho y mucho ahínco. Bueno, pues eh, sin más vamos a ir eh, contando hoy un poco pues eh, cómo vamos a empezar, los temas que vamos a tratar, no sin antes eh, dejar paso a Marcos que quiere mandar un, un saludo. Cuéntanos, Marcos. Sí, queremos mandar un abrazo muy fuerte. Y toda la energía del mundo. A Sergi Quiles. Un abrazo, compañero. Pues un abrazo, Sergi, igualmente, que sigas adelante. Y de todo el podcast con muchísimo cariño. Vale, pues ya con. Tras la introducción y, y, las, y los saludos pertinentes. Eh, vamos a empezar con unas pocas de efemérides que tenemos. Tales días como hoy, porque un 11 de enero como es hoy, pues bueno, tenemos muchas cosas puntuales, pero sí que hay algunas, algunas cosillas. Es curioso, por ejemplo, el 9 de enero de 1890, hacia donde nos vamos, nace un señor que no soy capaz de pronunciar muy bien su nombre, que era Karel Sapek o algo así, que es el creador de la palabra robot. El 10 de enero de 1927 se estrena Metrópolis, que fue la primera película de ciencia ficción y que ha sido inspiradora para muchos cineastas y para muchas eh, gente del mundo de la, de la tecnología. Luego, el 11 de enero de 2005, IBM dona 500 patentes a la comunidad del, del software libre. O sea que IBM... Eh, Pese a todo lo que se ha dicho de ellos y que es un puntal ahí en el tema del software libre, pues apoyando y ayudando y sobre todo liberando, liberando patentes para que las utilice la gente. Y luego el 11 de enero de 2005 el lanza el iPod Safel, aquel famoso reproductor de, de música que luego sería el precursor del famoso y conocido, y conocido iPhone. Bueno, pues después de estas pocas efemérides vamos a empezar con, con los temas que vamos a tratar hoy, que en principio pues hablaremos de la privacidad de, de Internet y luego pues trataremos un poco el tema de la traducción de software libre y para eso tenemos aquí a Francisco que pues, después nos contará y le preguntaremos cosas y os diremos por qué y, y por qué específicamente se lo, se lo preguntamos a él. Bueno, pues... Comenzando con el tema de, de la privacidad de Internet, ya sabéis que esto es un tema muy polémico. Pues, eh, si realmente existe la privacidad en, en Internet, si no existe, eh, vamos a, a empezar a empezar hablando, pues, un poco de eso y conociendo la, la opinión sobre el tema de la privacidad de, de la gente que nos acompaña. Eh, empezando por, por Francisco, por ejemplo, ¿qué nos puedes contar tú sobre la privacidad en Internet? ¿Qué te parece? ¿Crees que existe? o no existe? No, yo, yo creo que no existe en absoluto. Pero eh, lo peor de todo, es decir, ahí ya entraremos en, en detalles sobre qué es lo que realmente miran de nosotros, qué es lo que saben de nosotros, etcétera. Pero lo peor, para mí, para mí, el tema más importante de la privacidad en internet es el desconocimiento tan grande que la gente tiene sobre lo que eh, se va sabiendo de nosotros en la red, y aún peor, el desinterés por guardar tu privacidad con una cierta garantía. Para mí eso es lo verdaderamente eh, peligroso. Y si hablas de eh, adolescentes y jóvenes, ya el tema es, pues, a veces incluso peligroso. Eh, Marcos, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Existe la privacidad en Internet? ¿No existe? No, pues totalmente de acuerdo con Paco. Eh, vamos, la gente, el problema es que dice que qué que más les da que, que les espien, que no tienen nada que ocultar, ¿no? Que al final eso son un falso positivo, <laughs> realmente, y, y es eso, son, yo creo que todos somos conscientes de que nos espían, sobre todo hoy en día, porque en todos los medios salen eh, noticias al respecto, principalmente de las grandes, como Google o Facebook, eh, pero hay, es mucho más grave porque yo yo estoy casi seguro que cada vez que instalas una aplicación en Android, una aplicación tipo Instagram o tipo Facebook, aunque vuelvo a repetir que es en la grande, no una de las grandes, pero esas aplicaciones realmente a veces tienen acceso a todo también y las pueden mandar por el email o por, o por otro medio, tus datos, tus contactos, lo que sea. Entonces, eso es un peligro muy grande, muy grande, muy grande. Y yo creo que la gente se da cuenta pero esto sea un tema a tratar, no se da cuenta de la importancia que tiene que te espien. Sí completamente de acuerdo en, en el, la frase que has dicho antes es la típica cuando hablas de cosas de estas lo primero es que la gente te mira así y piensa digo ya, ya está el conspiranoico el paranoico este hablando de cosas de estas eh, yo el ejemplo más claro que les pongo para ir entrando así un poco en, en materia es que bueno no tienes nada que esconder pero tú aún no teniendo nada que esconder no dejas entrar a nadie a tu casa a ver qué hay por ahí a ver qué cuadros tienes a ver cómo tienes la cocina o a ver qué muebles tienes en el salón que realmente sería eso llegaría un señor que pondría en la solapa de su chaqueta pondría pondría eh, Facebook, y dice, ah, señor Facebook, pues pase y eche un ojo por mi casa a ver qué hay. Es exactamente lo mismo que hacen con, con los teléfonos. Cuando la gente con el ansia de instalar cualquier aplicación, ven allí un porrón de, de permisos solicitados. ¿Deseas conceder permiso a la aplicación para X cosas? Y la gente es que ni lo lee. Dice sí, sí, aceptar, aceptar, aceptar. Está adentro, vale. Le has dado permiso para que lea tus contactos, para que vea tus fotos. Para que rastree incluso los mensajes que mandas el correo electrónico. O sea, al final, esas aplicaciones lo que están es viendo completamente uno tras otro todo, todo el tema. Entonces, eh, no sé cómo veis, eh, pues eso, cómo trata la gente o, o cómo concienciar a la gente de ese tipo de, de situaciones. Yo creo que es que a lo mejor incluso. No se quiere concienciar a la gente desde, desde ese tema, porque realmente es algo que no, no, se, no se trata. Eh, no sé, Francisco, ¿cómo ves cómo ves esto? No, no, yo creo claramente que no, no se quiere concienciar. Eh, solo hay solo hay un, un sector al que sí se le considera. Y sí que ves, por ejemplo, la Guardia Civil, de vez en cuando, en Twitter, etcétera, habla de que, lo, que, que los adolescentes tengan cuidado con las fotos que suben, etcétera, etcétera. Así que, en ese sector sí que se, por lo menos aquí en España, ¿eh? no conozco otros países, sí que sí que se muestra un poco de, de interés por concienciar a los padres para que les digan. Pero esos mismos padres son los que, como muy bien dices, son los que están dando a sus aplicaciones de móvil absolutamente toda la libertad para retomar, para recoger todos los datos que quieran. El móvil es ahora mismo, digamos, un, un foco muy importante de información y es un sitio por donde estamos siendo muy controlados. Pero no nos olvidemos, no nos olvidemos que siguen utilizándose eh, muchos dispositivos de sobremesa normales y corrientes, PCs, para entendernos. Y, y yo quiero meter aquí ahora una cosa que para mí es importante. Las televisiones inteligentes, los smart TVs, que ya tienen software y que ya tienen capacidad de recoger información sobre lo que estás viendo y cuántos y por qué. Sí, precisamente esos es son uno de los de los temas, que la gente no es consciente de la cantidad de dispositivos que hay en todo momento escuchándonos y viéndonos qué es lo que en lo que hacemos. En el tema de otros dispositivos, como bien dices, es curioso porque está súper extendido. Yo entre en toda la gente que, que trato me hace gracia porque llevan sus portátiles. Y, y en la camarita de la webcam del portátil arriba todos ponen la pegatina como diciendo Con esto ya estoy completamente, completamente aislado y nadie va a ser capaz de usted ha venido a verme. O sea, esa pegatina ahí, bueno, si no tienes mucho control sobre tu hardware pues algo hará, pero realmente eso es completamente ridículo, ¿verdad, Marcos? Sí, yo en lugar de la pegatina pongo Linux, pero bueno. <laughs> Ojo, perdona que, que, que interrumpa, porque ahí hemos entrado, es decir, si utilizamos Linux, nuestra privacidad está garantizada. Cuando me refería hacia la broma de, de que yo no pongo la pegatina, pongo Linux. Los que ponen la pegatina no creo que pongan la pegatina porque porque ellos en un momento dado pongan la webcam y digan así yo muestro tal no, porque tienen miedo que el sistema operativo envíe información cuando ellos no sean conscientes. Ese es el problema. Cuando el sistema operativo envía datos o las aplicaciones envía da envían datos cuando el usuario no lo sabe, cuando no es consciente de ello. Ese es el problema. Dinos, Paco. Sí, yo creo que, fíjate, lo de la camarita del portátil viene eh, por el cine. Es que Hollywood nos, nos ofrece gran cantidad de películas y de series en las que alguien entra en tu portátil y tu cámara web eh, consigue entrar en tu casa y, y ver lo que estás haciendo. ¿no? Yo creo que por eso, como se ha divulgado muy claramente, pues eh, la gente sí que dice, ah, bueno, es que cualquiera puede, cualquiera, un hacker, ¿no? Aunque, no, aunque normalmente no es un hacker, normalmente es una agencia de inteligencia. <laughs> eh, puede entrar en mi, en mi casa simplemente porque tengo, porque tengo mi, mi cámara web. Cuando ahora mismo ya tienes Alexia y otras muchas más cosas que están dentro y que sigue, te están oyendo. Y además, eh, no, solo, no solo lo hacen usuarios normales. Se vio que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, hace lo mismo, pone una, un, un celo. En, en el micro y pone una pegatina en la cámara pero la pone además en un en un mac en un macbook pro si mal no recuerdo es decir que si no tiene windows eh, ya tiene una base Unix si tiene una base apple lo único que bueno claro apple puedes instalar tantas aplicaciones que no están controladas en un repositorio como pueda estar el repositorio de linux que, que te pueden hacer esas aplicaciones jaja a saber y claro luego además mueve unos secretos importantes respecto a la competencia. Claro, a eso, a eso, es lo que vamos. Que precisamente esa pegatina tapando una cámara, eso no es realmente privacidad. Bueno, te puedo ver una cámara delante del ordenador. A no sé qué estés haciendo, yo qué sé. ¿Qué? Pero, pero es que el tema de la privacidad va mucho más allá de la imagen que pueda captar esa webcam. Si a la gente lo que más le preocupa de toda la información personal que se puede llegar a esnifar o robar en, en, en un entorno digital es la que puede captar una una webcam es que realmente no han entendido nada porque Realmente, la información que les sirve a las empresas, a las multinacionales, todos los que nos están rastreando, son otras cosas. No es la imagen captada por una webcam, que es lo que decía Francisco, que puede ser un hacker que saca eso y lo ve. Pero eso realmente, ni a Facebook, ni a Google, ni a Microsoft, ni a ninguna de todas estas grandes, les interesa realmente verte qué estás haciendo ahí con la webcam. De hecho, no hay nadie detrás viendo la, la información que se, que se roba, sino que son robots. Son algoritmos, son máquinas realmente las que están rastreando y las que están analizando completamente ese tipo de, de información. Y al hilo de esto, sí que también quería hacer hincapié en eso, de que no solo son un, un dispositivo como el móvil el que rastrea, sino que hay más allá, por ejemplo, pues en el caso de, de los PCs de sobremesa, los navegadores. Ahí tenemos que tener mucha. mucha o mucho cuidado. Con qué tipo de navegador utilizamos y qué es lo que hacemos y cómo lo tenemos configurado. Al, al hilo de esto quería pues eso, comentar un poco el, el tema de, de las últimas versiones de, de Firefox, en concreto la 72, en la que habilitan por defecto tanto el bloqueo de mineros de criptomonedas y el famoso finger, fingerprinting. Que hablaremos un poco de él y explicaremos qué es eso realmente y por qué es tan interesante para, para el usuario. No sé si, si Marcos nos quiere dar un poco más de luz sobre el tema este de los de los navegadores. Bueno, yo solo quería haceros una pregunta que es ¿qué podéis decirme de un navegador web creado por una compañía que su objeto de negocio es vivir de los datos personales? Y os estoy hablando, todos sabemos, de Google Chrome, que es el más usado en el mundo. Eso es un peligro total. Sí, referente al, al tema este de los, de los navegadores con, con Google Chrome, pues eso precisamente es el, el asunto este de, de este tipo de, de navegadores creados por compañías es, expresamente. Teníamos el, el caso anterior de Microsoft con Explorer, que, que montó un revuelo, de hecho, pues... Eh, eh, organismos estos antimonopolios hicieron sacar el navegador del, del sistema operativo, precisamente por eso, porque era, era veían que era peligroso y resulta que hemos pasado de, de tener un, un navegador preponderante como era eh, Internet Explorer a tener lo mismo ahora de otra compañía que pasa con, con Google Chrome. Pero esto antes sí que allá en los años 2000 tuvo mucha repercusión y, y se le daba muchas vueltas. Pero ahora nadie se preocupa realmente por, por este, este asunto. Entonces, bueno, eh, sí que sobre todo eh, hacer ver al, al usuario que, que se preocupe de las aplicaciones que utiliza y cómo, y cómo lo, lo. usarlas y, y, y ver qué es lo que lo que transmiten o, o dan permisos para que transmitan ese tipo de, de aplicaciones. No sé vosotros cómo veis esto. Sí, eh, la verdad es que. A ver, eh, yo, yo, yo querría distinguir en que, que quién quién nos mira, quién, quién recoge datos nuestros, ¿no? Porque hemos hablado de los hackers, ¿no? El, el tipo, digamos, eh, que por el propio interés puede estar intentando sacarnos datos. Hemos hablado de las empresas, hemos hablado de... De, de los que recogen, de los que recopilan el big data famoso, ¿no? Yo creo que ahí en el centro está Facebook y está Google. Son para mí, ¿eh? personalmente, a lo mejor me estoy equivocando, pero son los dos grandes receptores, los dos grandes cosechadores de datos, ¿no? Que además, como tienen una constelación de aplicaciones tanto para el ordenador como para el teléfono, son capaces de, de, de tener muchos datos desde muchas fuentes sobre una misma persona yo creo que ahora Fer nos va nos va a explicar lo del fingerprint pero yo que soy un poquito más me, me da por estas cosas eh, sí las empresas son muy malas y están ahí nos cogen datos y los utilizan luego para vendernos lo que quieran y luego están los países los gobiernos de los países que se dedican sobre todo de las de los los grandes imperios no tanto eh, los Estados Unidos, como China, como Rusia, y supongo que nuestro propio gobierno. Aunque, sí, supongo no, sé seguro, creo que vamos a hablar de eso. Eh, es, son, efectivamente, son eh, distintas fuentes y todas están interesados en saber qué hacemos, cuándo lo hacemos, cómo lo pagamos, qué nos gusta, qué opinamos, qué pensamos, contra, con quién nos alineamos ideológicamente. Todo eso todo eso está componiendo un sistema de vigilancia eh, gran hermano como se quiera llamar que realmente asusta asusta en lo económico y ahí están las empresas que son capaces ya de vendernos lo que queremos y lo que no y asusta en lo personal en lo político en lo ciudadano porque cada vez más los gobiernos nuestro y el de otros países saben absolutamente de nosotros más que lo que nosotros sabemos. Sí, efectivamente. Y mira, eh, en torno a, a lo que has estado comentando del tema de los, de los estados, de, yo, yo preferiría hablar más de estados que de gobiernos, porque el gobierno al fin y al cabo, bueno, son los que se quitan y se ponen cada cierto tiempo. Pero los estados es el, el poder. Y, y por favor que la gente no piense que estos son rollos conspiranoicos ni nada así, sino que es realmente cómo funciona, cómo funciona esto. En el, en el caso de. De España, porque la gente muchas veces piensa, bueno, Estados Unidos, China, Rusia, eh, estados totalitarios que son los que rastrean a sus, a sus eh, ciudadanos, etc. Pero bueno, países dentro de la Unión Europea con, con leyes supuestamente muy restrictivas para el tema de la privacidad, como las que, las que promulga Europa, sí que se permiten cosas como lo que se hace en España y que realmente a mí me llama la atención porque no se le ha dado. El, el, el bombo o la gravedad que realmente creo yo que tiene. Os voy a poner un ejemplo y os voy a explicar un poco de qué va de qué va esto. Venad. Resulta que, que en España, para la gente, que sea de España que no lo sepa o de fuera de España, tenemos un organismo que es el Instituto Nacional de Estadística que es eh, un, un organismo dependiente, no, no sé exactamente de qué ministerio, bueno, es el, el encargado de, de hacer todas las, las encuestas, todos los, eh, las consultas a los ciudadanos en el que se da desde, pues eso, desde intenciones de voto, hasta no sé, qué es lo que, donde le gusta a la gente ir de vacaciones, ya son encuestas, ya es un organismo encuestador. Eh, hasta ahora las encuestas se pues, habían hecho como se hacen las encuestas, preguntando a la gente y el que quiere responder y el que no, pues, pues yo no te voy a responder y se acabó. Pero resulta que, que desde finales del año pasado esto ha cambiado y ha cambiado porque lo que ha pasado a hacer el INE es el rastreo masivo de los teléfonos móviles de todos los ciudadanos españoles. Bueno, de todos exactamente, sino de aquellos que tienen contratos con empresas como Vodafone, Movistar y Orange, que son las que se han añadido a esto. Por defecto, el INE va a rastrear, va a rastrear los movimientos de los usuarios. Sin que ellos lo sepan. ¿sí? De hecho, vamos, me juego la cabeza que el 90 y mucho por ciento del, de, de los ciudadanos españoles, usuarios de estas compañías, no saben ni siquiera que esto va a pasar a, al Instituto Nacional de Estadística. Sí que el instituto, el instituto Nacional de Estadística se ha hartado una y otra vez a decir que estos datos son anonimizados, que no se va a saber de ninguna manera quién es el usuario del teléfono. Bueno, eso no se lo cree absolutamente nadie. Porque en cuanto tú tienes eh, un teléfono eh, asociado a un, a un número, un, me refiero a un terminal asociado a un número de teléfono y tienes la triangulación de las antenas, sabes perfectamente quién es ese, quién es ese usuario. ¿Que el INE los, los trate de manera anónima? Bueno, pues lo hará porque le obliga la ley. Pero en, en esos datos sí que... Se sabe perfectamente quién es ese, el, el dueño de ese, de ese smartphone. A no ser sé que te lo hayan robado y han de otro con él. Pero si tu teléfono es tuyo y tú te mueves con él, pues se sabe perfectamente quién es. Y voy a explicar un poco cómo funciona. Este, este tipo de, de encuesta, yo no, yo no me atrevería a llamarlo siquiera encuesta, porque eso no es una encuesta, es un robo de, de datos directamente. Eh, ¿Qué información obtendría el, obtendrá el, el INE con, con este tipo de, de movimientos? Bueno, pues eh, os leo textualmente: dice que los datos que proporcionarán las operadoras no son posicionales, es decir, no consistirán en dar la posición de los teléfonos móviles, sino en el recuento de terminales que haya en un lugar a una hora determinada. De este modo no se entra en colisión con la ley de protección de datos. Y luego, un poco más abajo, nos cuenta el propio INE que cómo se elabora el estudio. Pues para que os deis una cuenta, o os deis cuenta, el INE explicó que la metodología de este estudio sobre movilidad divide el territorio nacional en unas 3.200 celdas, cada una de ellas con al menos 5.000 residentes. O sea, esto prácticamente lleva a rastrear a toda la población española, más teniendo en cuenta que las, las operadoras que se han adherido o las que, o las que tienen. Eh, que van a acceder los datos son las mayoritarias dentro del territorio. Hay otras operadoras que si tú eres o tienes contrato con ellas, no van a acceder esos datos. Pues, yo en el, si el caso de, pues por ejemplo, Pepezón o el caso de, de Amena, este tipo de, de operadoras virtuales, sí que no van a hacer los, los datos. Pero si eres un usuario de Vodafone, de Movistar o de Orange, que sepas que el INE los días... 18, 19, 20, 21 de noviembre eh, rastrearon todos tus desplazamientos al trabajo. El día 24 de noviembre, que fue domingo, rastreó todos tus movimientos en ese domingo. El 25 de diciembre, Navidad, analizaron todos los desplazamientos de los ciudadanos en ese día de, de Navidad. Y luego, posteriormente en 2020, del 20 de julio al 15 de agosto, analizarán todos los desplazamientos que realizan los ciudadanos durante el periodo de vacaciones. Eso, por tanto, van a saber en todo momento las posiciones de este tipo de, de vamos, de, de estos ciudadanos. No sé a vosotros qué, qué os, os parece esto en concreto a Paco. Pues mira, vamos a ver, yo, yo no dudo, fíjate, yo no dudo de, de la buena fe del INE intentando recoger datos de nuestros desplazamientos en ciertas épocas y momentos para no sabemos qué porque eh, yo, yo no tengo todavía información sobre cuál es el objetivo final por qué como, como español me voy a haber beneficiado de que rastreen mis movimientos esto todavía no lo sé pero bueno yo le voy a dar el beneficio de la duda al INE y voy a decir vale estupendo tú quieres analizar ciertas cosas que nos van a ser muy útiles a los españoles vale el problema de esto es, hay dos problemas. Uno, primero, a mí no me has pedido permiso. Y aunque anonimices mis datos, yo no quiero que sepas dónde estoy en cada momento. Ni anónimo ni sin anónimo. Por lo tanto, esto ya está mal. Esto ya es un error. Que el Estado, por medio de un organismo, sea capaz de meter los datos de mi teléfono y, por lo tanto, mi posible ubicación en una base de datos para que suponiendo que el Estado sea limpio y puro, no se hagan con ello cosas buenas, no me lo creo. Primero me tenían que haber pedido permiso. Si no lo han hecho, para mí, para mí han cometido un delito, y no sé si la ley lo dirá en algún sitio. Y segundo y segundo, qué es lo más importante. Esto siempre es una espita. Nadie empieza diciendo voy a rastrear si tú eres, como decía antes, Marco judío o si eres eh, fascista o comunista. Nadie dice eso de primeras. Pero se empieza metiendo eh, la patita con cositas de esta. Oye, te voy a, vamos a ver, estupendísimo porque así vamos a mejorar el tráfico cuando lleguen las vacaciones. Pero detrás está lo otro. Detrás está la información que yo necesito para controlarte. Y eso es lo que empieza por aquí. Empieza pidiéndote simplemente, ¿dónde estás? Para yo saber cómo los españoles hacen cosas. Y finalmente terminan diciendo, Yo quiero saber qué piensa Francisco Molinero y dónde lo está pensando ahora mismo. Y eso para mí es peligrosísimo. Sí, además. En Francia, antes de la llegada de Adolf Hitler, eh, era obligatorio que tú declarases tu religión al Estado. Esto nos lo contó, creo que a Fernando y a mí, en el conde de París pudo ser Fer. Yo creo que nos lo contó Rudy, si no me equivoco. Sí. sí. Entonces, ¿cuál era el problema? No había problema. Tú decías, oye, yo soy judío. Vale, perfecto. Porque el estado de aquella, no sé por qué, le interesaba saber en la afinidad de cada persona religiosa. Pues luego llegó Adolf Hitler y tenía la base de datos hecha. Entonces, todos los datos que puedan tener sobre nosotros nos pueden perjudicar al futuro. Con esto era cuando yo decía que podía ser un falso positivo. Es decir, si yo digo, a mí me da igual que me espien, yo no tengo nada que ocultar. Pero yo ahora mismo mando por Telegram al grupo de este podcast diciendo, voy a poner una bomba en Estados Unidos. Y dentro de un mes visitó Estados Unidos de América y en, la, y en la entrada me paran y me dicen, ven con nosotros, majete. Me, me, me meten en una sala y me van a decir, así que tú quieres poner una bomba. Y yo digo, ¿cómo que una bomba? No, no, <laughs> yo no quiero poner ninguna bomba. Y me dicen, sí, sí, tenemos pruebas de que tú has dicho que vas a poner una bomba. Y yo pero no, era una broma. Eh, o sea, ¿y yo, cómo puedo demostrar en ese momento que era una broma? No lo puedo demostrar. Igual está en el contexto, incluso en la traducción o en lo que sea, no se ve que es una broma. Yo estaría en, estaría en un lío, pero muy grande. O, o, o lo mismo que os comentaba de Francia. ¿Qué pasa si vuelve a haber otro Adolf Hitler? Llega y coge, embarga la, los, los datacenters de Google, de Facebook, y ya tiene una base de datos de todo, de todo, completa sobre nosotros, entera. O sea, ya no solo tu religión, sino hasta tu partido político y cómo piensas. Es impresionante y esto sí que mete miedo. Sí, ese, ese es el, el tema de, de todo esto realmente, que o sea, lo, los, lo que tienen que ser conscientes los usuarios es de, su, de sus propios datos y de cómo los utilizan en las, en las redes o vamos en, 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 en su vida digital. Y, y al hilo de, de todo esto, pues eso, precisamente hacer ver a la, a, la, a la gente que esto es realmente, no me atrevería a decir peligroso, bueno, que puede llegar a ser peligroso porque toda la gente que comparte su vida en redes sociales dice: Pues ahora salgo a no sé qué, ahora voy a comprar el pan, ahora estoy tomando unos vinos, ahora qué bien es la vida bebiendo unas cervezas con mis amigos. Estás haciendo público en qué sitio estás en cada momento y cómo, y cómo te, te mueves. Y puedes dar pie, pues, a la a gente mal hechora, a ladrones, pues ya, ahora no está en casa, entro y, y robo lo que necesito, porque sé que no va a haber nadie ahí que está en no sé dónde y que va a durar tanto tiempo volver. Eso es por un lado, pero por otro, luego está pues el tema de, de la privacidad que, que no controla directamente el usuario, y que es este tipo de cosas que estábamos contando, pues, como por ejemplo el, el tema del, del INE, que, que. Claro, a los estados les interesa. Y te venden eso, pues lo que decía Francisco, pues para saber eh, cómo se despaza la gente para evitar atascos, para tal, vale, sí, muy bien. Pero es que estás creando bases de datos y estás creando un precedente realmente peligroso en este tipo de cosas. Porque empiezan por ahí, pero una vez que empiezas abres la puerta, pues no sabes directamente hasta dónde va a acabar. ¿Qué ha pasado? Pues con el tema, pues, por ejemplo, de, 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 de las investigaciones genéticas y tal, pues que se ha acotado mucho, porque. Tú empiezas, ah, mira, si es que puedo modificar este cromosoma y puedo modificar esto en este embrión y puedo hacer esto y, y terminas clonando personas. que está bien o está mal? Pues no lo sé porque ni soy experto en eso ni, ni lo sé realmente, pero me sirve el ejemplo para poner, para, para decir que hay que poner todo a este tipo de cosas, porque la tecnología nos permite prácticamente todo, pero claro, detrás de toda la tecnología está la ética personal y la ética individual. Y, y por encima de todo eso, controlando toda la ética colectiva, que tenemos que tener muy presente hasta dónde queremos llegar y hasta dónde vamos a, a controlar el resto de, de ciudadanos. No sé, en, en este punto, porque llega ya un momento en el que es realmente complicado hasta dónde, dónde podemos llegar a, a movernos. Eh, eh, ¿Y qué y qué soluciones tiene el usuario? Bueno, pues sobre todo precaución, muchísima precaución con el tema de, de las redes, de las redes sociales, que es lo que ellos ponen directamente, es, es sobre todo lo, lo más importante, y luego, pues, mucha precaución con el tipo de software que utilizáis. Eh, evitar desde aquí yo creo que estamos todos de acuerdo eh, el evitar en la medida de lo posible el uso de, de software eh, privativo el que no somos capaces de auditar y que no no nosotros que a, que a lo mejor hay gente que no sabe programar y que no entiende nada de, de código de programación pero sí que hay muchas más personas que son capaces de auditar ese código, en el caso del software libre, que es el que se puede auditar, y saber si eso está enviando información a otros servidores que no, que no son los que realmente dice la aplicación, cómo va el tema. Y luego, por otro lado, está eso: pues el uso de, de esas aplicaciones, como hablábamos del, de, del, del navegador, o pues eso, evitar aquellos que están grandes corporaciones detrás, o utilizar otro tipo de tecnologías como la red Tor, eh, aquella que configurándola pues, nos permite navegar de manera anónima por la red, o utilizar VPNs, que son las redes privadas virtuales, aquellas que crean una tunelización entre nuestro ordenador y el sitio que, que visitamos y que nadie más va todo cifrado y nadie más puede ver cómo, cómo navegamos o qué estamos. Viendo. Dinos, Paco. Sí, yo, yo quería, bueno, por hacer la parte ya hemos, ya hemos bramado contra... <laughs> nuestra libertad. Pero yo quería hacer un poquito de, de servicio público, de utilidad. A ver, ¿de qué, ¿de qué cuatro maneras, yo creo, cuatro maneras al menos nos están, nos están controlando, nos están intentando controlar? Pues una que no hemos hablado aquí, pero bueno, yo, yo la voy a meter, ¿no? Que son eh, las cámaras en la, en la vía pública, ¿no? Están ahí. Nos, nos, nos miran, nos controlan y nos graban. están los teléfonos, los, los smartphones, que son muy smart, más que phones. Eh, en los smartphones, eh, para mí, hay dos grandes agujeros, grandes agujeros que hay que tener en cuenta. uno son... Eh, las apps que te gratuitas para cualquier cosa que terminan pidiéndote que les des toda tu información del teléfono ojito ahí y luego los chats si queréis no sé si hay tiempo o si tendremos tiempo pero el whatsapp el telegram o signal que es uno de los que hemos revisado últimamente luego está el pc en el pc fundamentalmente es el navegador el sitio por donde por donde van a entrar con, con nosotros eh, ese navegador, eh, una opinión muy personal, no debería ser el de Google, debería ser mínimamente Firefox, seguramente Tor, el uso de VPN es desde luego también y luego los emails, ojito con los emails, que los emails siguen siendo algo muy muy usado y yo sugiero que se busquen emails como ProtonMail o... O, o así. Desde luego no no Gmail. Desde luego no ninguno de estos que nos proporciona el mismo el mismo gigante. Y luego lo decía yo en algún otro momento los dispositivos IoT, la inteligencia artificial, esos rumbas que metemos en casa esas eh, aplicaciones para nuestra cocina que nos oyen, nos ven y toman nuestros datos. Eh, quería puntualizar una cosa eh, también Paco el, firmware, el printer que realmente no somos conscientes de que nos pueden espiar, seguir por ahí, y sin embargo es muy fácil para, para el lado servidor saber qué estamos haciendo, que es cuando tú tienes un dispositivo dado, pues por ejemplo Ubuntu Phone, Surface OS, Ubuntu, por ejemplo, en el escritorio, pero luego también tienes una resolución de pantalla. Yo tengo una pantalla Dell que tiene una resolución un poco extraña. No es una K, no es 1080, 1720 tampoco. Es una pantalla que es bastante especial en la resolución que marca. O tu móvil también podría tener una resolución de pantalla especial. Tu navegador. ¿Usas el navegador Tor? ¿Qué comentas? Pues... Yo ya sé que hay alguien, igual 10 personas, que están usando el navegador Tor y una de ellas tiene esa resolución de pantalla. Como veis, estoy uniendo hilos y estoy yendo hacia un usuario concreto ya. También, aparte, ¿qué idioma estás usando el navegador web? Bien sea Tor o bien sea Firefox o bien sea Chrome, igual es Chromium. Entonces, con todo eso, con todo ese magnum de información que me estás dando, incluso de qué país vienes por tu IP... Todo ese mare magnum te está identificando como usuario. Es decir, yo, gracias a, Yo sé que tengo un Ubuntu phone que usa este navegador con este idioma, con esta resolución de pantalla y, y tiene, está más o menos por España, por la IP, traqueo entero. Sí, en, en, ese, en ese punto es realmente por donde tiran todo este tipo de de actividades el de el, el fingerprinting que lo que hace es pues unir los hilos y, y, y crear la identidad digital de millones de, de usuarios en este punto como bien decías en lo que hemos hablado aquí pues que desde un trío tras iba recomendamos utilizar navegadores que limiten esa, esa actividad en el caso de, de por ejemplo de la última versión de firefox la versión 72 creo que es que por defecto lo que hace es eh, es bloquear el, el fingerprinting, es decir, bloquea el, el rastreo y la unión de hilos de todas aquellas páginas que, que lo utilizan para, para crear las, las, las eh, identidades digitales de, de los usuarios. Dinos, Paco. Sí, los que estáis utilizando, yo ya he utilizado Firefox en, este, en esta versión. Ya os habrá ocurrido que, que cuando vais a entrar, todo de pronto os dice. Va a entrar usted a un sitio que, que quiere recoger información de usted y no se la hemos proporcionado. No me acuerdo el mensaje, pero eh, es curioso, ¿no? Porque te da ya ese dice, mira, pues bueno, pues eh, cuando te diga eso Firefox, si estáis utilizando Firefox, es un buen momento para saber en qué sitio quería yo entrar que quería recoger esta información de mí. Eh, me parece un poco extraño. Yo no lo probé, ¿eh? No estoy usando Firefox. Eh, pero me parece un poco extraño que Firefox pueda eliminar el fingerprinting. ¿Sabéis por qué os lo digo? Porque precisamente ese, esos datos que se usan en el fingerprinting se tienen que dar sí o sí. ¿Por qué? Porque si estás usando una resolución de pantalla pequeña, eres un móvil y yo quiero mostrarte mi web en formato móvil. Y si eres un escritorio, pues te quiero enseñar mi web en un escritorio. Y si usas un idioma... Pues te quiero mostrar mi web si puedo en ese idioma. Por eso, por eso cuando entras en facebook.com, te lo muestran en español, porque tu navegador está usando la lengua en español. Entonces, eso de que se sí. pueda anular, yo también creo que Firefox fue el que dijo aquella opción de no traquear. Y lo único que hacía era decir a los sitios, no me traquees, pero no hacía nada más. No evitaba que se pudiese traquear. Y yo, eso de que Firefox anula eso. No sé cómo lo anulará, porque si lo anula realmente, podrías ver en la versión móvil en un escritorio o al revés o, o todo en inglés. Si realmente está anulando eso, porque realmente el Fingerprinting son de datos muy comunes, pero el problema es que cuando tú tienes varios de esos datos que ya no son tan comunes, te pueden identificar. Sí, que realmente a lo mejor esos datos tan intrínsecos dentro del, del propio dispositivo no los, no los elimina, pero sí que otros datos que van a través pues eso, de, de peticiones de las páginas web, de eh, cómo se han llegado a bloquear tantísimo las cookies, las super cookies y tal, pues claro, las páginas van buscando los resquicios que van quedando para poder acceder a ese tipo de información y cuéntese a ese tipo de información mediante esas metodologías pues lo que va haciendo lo que va haciendo Firefox para, para bloquear yo sí que me he fijado como decía como bien decía Paco que cuando entras en una página te dicen eh aquí estos estaban intentando acceder a este tipo de datos se ha bloqueado He visto el aviso, no entro más, porque si picas en él sí que sí que te da más, más información. El, el Firefox 72 lo llevo usando desde hace unos días y tampoco me he metido a, a, en el fondo pues para ver cómo, cómo realiza ese tipo de, de bloqueo de, de información. Pero bueno, eh, que no lo bloquee todo, probablemente que bloquee cosas que otros navegadores no hacen o que incluso no dan, probablemente también. Por lo tanto, eh, yo bajo mi punto de vista, mi, mi humilde opinión, sí que recomiendo utilizar este tipo de navegadores al resto de, de gente. No solo porque Firefox solo bloquea el fingerprinting eh, actualmente, sino que también pues, lo ha hecho con los mineros de criptomonedas, etcétera, etcétera. Eh, Firefox está muy enfocado en la privacidad del, del usuario y es por donde han tirado para hacerse un hueco de nuevo en el, en el vasto mercado este de los, de los navegadores. Y no tenemos que olvidar que detrás de Firefox no hay ninguna corporación, ningún Estado, ni nada de este tipo de, de organizaciones, sino que es una fundación. Que se sostiene, pues, con, sí que es verdad, con el, con el, las donaciones de otros usuarios, de Google también, que es el, el mayor, el mayor, eh, digamos, eh, proveedor de, de fondos para Mozilla, pero, pero bueno, en, en ese caso, así todo, pues. Qué es eso, que es una fundación sin ánimo de lucro la que está detrás del desarrollo de, de, de Firefox. Entonces, bueno, ese es el, el, el tema y por donde nos, nos estamos viendo, porque esto realmente daría para horas y horas y horas y horas de, de hablar. Pero. Precisamente por eso, porque hay cantidad de, de terminologías como pues, bueno, estamos hablando del fingerprinting, de los eh, mineros de criptomonedas, etcétera, 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 que bueno, quizás a lo mejor es, es momento para dar pie a otro programa mucho más centrado en este tipo de cosas, porque. Esto llega a ser ya tan sumamente vasto, todo el tema de la privacidad, que al final abarca tantísimo que, que podemos, como os digo, estar hablando días de, de todo este tipo de, de cosas yo creo que, que lo vamos a, a dejar aquí, y a partir de, de este punto vamos a saltar al, al siguiente, ya para relajar un poco y para no eh, comernos tanto el tarro con el tema de, la, de las conspiraciones y este tipo de cosas, pues un, un tema un poco más relajado, si podemos decirlo así, y, y no tan suspicaz como es el, el el tema de las de las traducciones del, del software del software libre, porque obviamente aquí no hay no hay que son los propios usuarios de software libre interesados en ciertos tipos de programas o sistemas operativos los que los que ayudan a, a traducir en el idioma natal suyo el, el programa al idioma que les, que les interesa y para eso sí que contamos con, con Paco que, que es pues eh, eh, nos lo va a decir el mejor pero digamos el responsable de las traducciones a, al español de, de Ubuntu nos quedas un poquito más por favor Vale, pues sí, os, os, os comento, tanto como responsable, ¿no? yo, yo soy la persona que coordino al equipo de traductores de Ubuntu al español. Como sabéis, Ubuntu cuando nace se crea con, un, con unas bases, entre otras, la de que sea accesible en cualquier idioma para cualquier persona del mundo. ¿no? Entonces, eh, digamos que uno de los primeros eh, grupos de trabajo de no desarrolladores que... Que, que, que empezaron a trabajar en Ubuntu fueron los equipos de traductores. Los equipos de traductores que en un principio, en un primer momento, fueron equipos muy vinculados a, a los propios desarrolladores, que son los que traducían sus, sus aplicaciones, pero que poco a poco fue admitiendo que entrásemos personas que no veníamos del mundo del desarrollo eh, estrictamente, sino que, que, que veníamos de otros mundos y que nos permitían colaborar con la comunidad. Estoy hablando, en mi caso concreto, yo empecé a trabajar como, a trabajar, a ayudar, a colaborar como traductor en el año 2005. Eh, entonces, eh, Ubuntu al español estaba todavía un poquito verde y había muchísimo que traducir y, y era un, un territorio en el que mucha gente nos vimos, tuvimos mucha ilusión, digamos, por... Por, por trabajar y por, por devolver a la comunidad parte de lo que estábamos recibiendo cuando utilizamos un sistema operativo como Ubuntu, que nos parecía un regalo. Entonces, incluso nos regalaban el CD con el que, con el que hacer la instalación. Eh, este es, digamos, este es el, el origen, ¿no? Eh, personas... De cualquier parte del mundo que sean capaces de traducir Ubuntu, sus paquetes, su kernel, etcétera, al idioma, a su idioma natal o a cualquier otro idioma, y que constituyen un grupo. Yo coordino ese equipo, que en este momento somos seis personas de, de traductores de Ubuntu al español. Y nada, pues deseando que cualquiera de vosotros que nos esté escuchando pueda participar. Así que, venga, preguntar y os respondo. A ver, yo tengo una pregunta de novato. Eh, yo quiero, o te estoy oyendo, Paco, ahora mismo por el podcast, y me gustaría ayudar a traducir Ubuntu a mi lengua, que puede ser, ojo, puede ser cualquier lengua, ¿vale? Existen todas las lenguas del mundo. ¿Y dónde, primero, dónde puedo entrar para traducir Ubuntu? Pues mira, eh, Ubuntu se traduce en Launchpad. Yo creo que... Launchpad, vale. Launchpad, vale. Eh, launchpad.net <laughs> Exactamente, estaba intentando recordar si era .com .net, launchpad.net Allí tienes Ubuntu, tienes Translations, eh, te tienes que hacer miembro de Launchpad, darte de alta, etcétera. Espera, espera, Bien, todo espera, no sub... voy no a estar rápido, que te veo yo muy <laughs> lanzado. No, no, no. Yo soy novato, soy novato. A ver, sí. yo como... ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer? Yo entro en Launchpad y creo una cuenta. Y entonces creo... ¿qué hago luego? <laughs> Vale, hay, hay un poquito, digamos que aquí hay diversidad de, de posibilidades. Yo te puedo contar con, con mucho detalle cómo te podrías llegar a hacer eh, traductor de Ubuntu. Pero el primer paso, el primer paso antes de, de hacerte de traductor de Ubuntu al español, es que en Launchpad tú eh, ya puedes eh, proporcionar para paquetes concretos. Para Ubuntu, para su kernel, para lo que quieras, ya puedes proporcionar tus propias traducciones, que no van a ser las traducciones oficiales, sino que van a ser eh, como aportaciones para que alguien decida si eso es posible que termine siendo la traducción oficial. Para que nos entendamos cómo funciona, los equipos de traducción lo que hacemos es traducir nosotros mismos o aprobar traducciones de personas que han dado, han dicho, oye, yo soy capaz de traducir esta frase o esta otra y la, y la puedo poner. Por lo tanto, si yo entro en launchpad.net, concretamente si entro en translation.launchpad.net, yo ya puedo, sin tener... Eh, ninguna capacitación específica ni ningún permiso proponer traducciones para Ubuntu Vale o sea que yo ahí entro eh, voy a mi idioma y traduzco traduzco un lenguaje eh, pero esas palabras ya van a estar en Ubuntu eso no me quedó muy claro no no van a estar en Ubuntu esas palabras nos van a aparecer a quienes somos responsables de las traducciones a los traductores oficiales y nos va a decir pues mira Marcos Costales ha dicho que para traducir Get the Active Model for this device, lo que debería decir es consiga que este modelo esté activo para este dispositivo. Y a mí eso me parecerá que es correcto, no es correcto, que sigue, que sigue los guidelines, las guías de trabajo del equipo. Si es correcto, se lo aceptaré y si tiene algún pequeño cambio, lo modificaré y lo aceptaré con ese pequeño cambio. De esa manera, tú habrás contribuido. A que Ubuntu esté traducido, a veces con frases completas, o a veces con una porción suficiente para que un traductor tenga simplemente que corregir tu frase. Y una pregunta, tengo amigos que usan Ubuntu y me han dicho, yo a veces he traducido, no hablo del, del castellano, ¿vale? Hablo en general, de muchos idiomas, de hecho. Dice, pero no acaba de aprobarse esa frase. ¿Qué puedo hacer si yo traduzco 20 frases, 100 frases, y veo que nadie las aprueba y pasa un UBUN, una versión de Ubuntu, otra, otra, y nadie las aprueba? ¿Qué, ¿Cómo puedo yo hacer que ese trabajo que he hecho sea válido? ¿A quién puedo reclamar o cómo? Bueno, pues eh, normalmente, y aquí es donde hay diferencias entre unos equipos y otros, normalmente los equipos de traducción tenemos un... Una Wiki, Ubuntu Wiki, donde, donde las personas pueden entrar en contacto con nosotros. Si uno entra en wiki.ubuntu.com, concretamente en el caso del español, tienes la página de Ubuntu Spanish Translator eh, y cómo se escribe en inglés y allí y allí puedes eh, enviarme un correo a mí como responsable del equipo. Eh, darte de alta en la lista de correo que tenemos, porque hay una lista de correo para cada uno de los equipos de traducción, y allí decir, oye, que soy Francisco Molinero, que os he mandado 70 frases de app y que nadie me las aprueba. Eh, es decir, es la forma en la que tenemos. ahí por una parte, un, una, una lista de correos, hay también. Un, un chat en irc que la verdad es que no está muy utilizado y luego eh, cada, en launchpad cada uno de los miembros del equipo de actores estamos allí y tenemos nuestros correos de ubuntu donde se nos puede escribir y decir oye que, que por favor mirarme esto que que yo utilizo este programa mucho, que lo he traducido enterito, que son 500 frases y no me habéis aprobado nada. ¿no? Tener en cuenta una cosa, para que nos hagamos un poco idea, hay eh, 509 paquetes que traducir en Ubuntu, 509, 50, 100 de ellos muy principales, y otros 200 o 300 que son aplicaciones que no siempre... Eh, utiliza muchísima gente y que los traductores no estamos constantemente repasando. Por lo tanto, puede ser que alguien haga aportaciones y se tarde en aprobar o no aprobar esa, esa aportación. Vale, Paco, pero, pero es que yo no soy desarrollador. Yo no sé si podré manejar ese programa o, o, o cómo es esto. No hay ningún manejo de programa. Realmente estamos hablando de una página web muy sencillita en la que eh, bueno, estamos aquí en la radio y es difícil de explicar, pero te va a poner cuál es la frase que tienes que traducir en inglés. Si esa frase está traducida, cuál es la traducción que tiene y te va a pedir que simplemente escribas, que simplemente escribas cómo crees tú que debería escribirse esa frase. Eso va a guardarse con tu nombre en Launchpad y alguien podrá decidir si eso es correcto o no. No tienes que saber nada de programación, no tienes que utilizar ningún software, es una simple página web. Hay software que nos ayudan y que algunos utilizamos, pero cualquier persona con simplemente ser capaz de escribir en el idioma y de traducir un, un idioma puede aportar en Launchpad su, sus traducciones. Oye, pues me has animado. Eh, ya solo me queda la última pregunta, saber sobre este tema de cómo empezar a programar. ¿Qué, ¿Cuánto cobras por, por traducir todo esto? Porque igual me interesa, ¿eh? Sí, Elaborar. bueno, no, la verdad es que sí, porque mira, yo ahora mismo te estoy hablando desde mi villa, eh, lujosa villa que tengo en la costa azul francesa, que, eh, que eh, <laughs> he, co he conseguido traduciendo miles y miles de frases de Ubuntu a cero euros la frase. O sea que es un negocio lucrativo. No, no se cobra nada, lógicamente. Se tiene la satisfacción, eso es importante, porque el dinero es, eh, nos ayuda a vivir, pero yo por lo menos tengo la satisfacción de, de colaborar con la comunidad hasta el límite donde yo sé y yo puedo, que es con mis eh, humildes traducciones. Sí, comentáis que, que, que referente a este tema de cobrar o de tal, que no se cobra nada. Bueno, realmente sí que se cobra y mucho porque es el uso de todo este tipo de, de software, daros cuenta que, que por el software libre lo estamos recibiendo de manera completamente altruista. Y hay una frase que me gusta mucho recordar, tanto aquí como a mis alumnos, que es que el software libre siempre dice que coge lo que quieras y da lo que puedas. O sea, ahí es la manera que tenemos de ayudar al desarrollo del software libre sin ser programadores, ni saber absolutamente nada de, de programación, sino pues con este tipo de... de de traducciones y de colaboraciones en las que vemos, uy, pues esto no está o no está traducido directamente o no está bien traducido, o esto me chirría un poco, bueno, pues entra, como hemos dicho, en, en launchpad.net, buscas allí las cadenas de traducción y lo comentas y bueno, pues probablemente en, en versiones venideras pues funcionará y estará realmente eh, traducido. Yo sí que me gustaría preguntar tanto a Francisco como, como a Marcos, que también sabemos. Que, que ha traducido pues, eh, ciertos programas de software libre o tal, que, ¿qué es lo que os motiva realmente a traducir, a meteros en ese como nos comentaba Paco, de, de 500 paquetes por traducir o, o cosas así? que, que a, a Marcos en concreto, qué te ha motivado a ti a, a traducir? O, ¿O que tienes mucho tiempo libre, te aburres y dices, bueno, pues me voy a poner a, a traducir? Pues a mí lo que me animó a traducir fue que yo quería que Ubuntu estuviera en asturiano. Y la motivación es esa, que tú tengas el software en tu lengua. Eh, el límite es la voluntad de las personas y se puede eso traducir a cualquier idioma. Cualquier persona que nos escuche en cualquier parte del mundo puede tener Ubuntu en su idioma. Sí, y, y luego para, para Paco, ¿cómo, ¿cómo se coordinan los grupos de traducción de software? No sé si se coordinan, vamos, tanto dentro del propio idioma como luego entre idiomas, no sé si hay algún método de coordinación de cómo funciona, si nos explicas un poco cómo funciona ese tipo de, de forma de trabajo. Pues la verdad es que hace tiempo Canonical sí que tenía una persona. Eh, dedicada un, un, un querido amigo que, que ya no trabaja en Canonical, dedicada al tema de las traducciones y a coordinar a todos los equipos de traducción, eso se ha perdido eh, es verdad que se ha reducido mucho eh, el trabajo de traducción en general los grandes idiomas, digo grandes idiomas no porque los demás no lo sean, sino porque los hablan muchísimos millones de personas como son el inglés el español, el francés eh, etcétera, están, eh, bueno, 100% traducidos, ¿no? Cada nueva versión que sale hay que eh, eh, traducir muy poquito ya. Eh, en ese sentido, los equipos nacionales se coordinan como quieran. En el caso del equipo español, eh, lo que tenemos es un, es un, como he dicho antes, es, un, es una wiki, donde establecemos cuáles son las normas por las que decidimos que un traductor puede ser un traductor oficial en las que decidimos cuáles son nuestros, eh, nuestras traducciones tipo, porque hay que tener en cuenta, hay una, una cuestión con respecto al español que es importante decir. Eh, Ubuntu está traducido al español, al español en sentido amplio, es decir, no al español de España, ni al español de Colombia, ni al español de Argentina. Está traducido al español, a un español vamos a llamar internacional, si es que eso se puede considerar que existe. Eh, esto llevó a que el, al principio el grupo tuviese bastantes debates sobre algunas mmm, palabras que, digamos, son bastante eh, locales, ¿no? De, de, como ejemplos típicos, nosotros hablamos de informática. Y el mundo americano habla de computón. Eh, en ese sentido, la traducción al español de Ubuntu, utilizamos la palabra computación y no la palabra informática, porque los españoles que hablamos español no somos mayoría, lógicamente. O, por ejemplo, ficheros y archivos o, o algunas de estas eh, palabras que se pueden utilizar, digamos, con, de una forma un poquito más localizada. Bueno, pues los equipos se ponen de acuerdo en cuáles son esas traducciones normalizadas que debemos respetar. En el, eh, por ejemplo, en el caso del español, nos pusimos de acuerdo hace mucho tiempo que nos tratábamos de usted y no de tú, cosa que eh, chirría en muchos casos porque la gente dice, ah, oh, yo hago un programa y le puedo decir, tienes que abrir el fichero. Pues no, abra usted el fichero, ábralo porque nos queremos eh, dirigir con respeto a las personas. Y eso se pone, se pone en un documento y, y cuando alguien quiere empezar a traducir y dice, oye, yo quiero ser un traductor oficial, pues tiene que respetar esas normas. Entonces eh, se produce una votación en el equipo al respecto de si esa persona traduce correctamente y respeta la normativa que tiene el equipo. A partir de ahí, pues podrá pasar a ser un traductor oficial. Sí. Y luego otra pregunta que me viene a la cabeza es lo que comentabas antes, que bueno, más o menos lo has, lo has respondido, que es eh, lo ya traducido. Eso se pierde en cada nueva actualización, se reutiliza, se recoloca. ¿Cómo funciona eso? Pues por suerte lo ya traducido permanece. Launchpad tiene una, es una potente base de datos que eh, cada vez que traducimos una frase, en algunos casos tened en cuenta que lo que traducimos ya está traducido. Por ejemplo, abrir el fichero Open File, pues eso lo pondrá en decenas de miles de, de, de líneas de código o millones de líneas de código que, que utiliza Ubuntu. Entonces... Con que una vez hayamos dicho Open File es abrir fichero, eh, Launchpad, cada vez que sale esa frase, te sugiere que Open File sea abrir fichero. Por lo tanto, no todo hay que traducirlo, digamos, from scratch, desde el principio, sino que eh, Launchpad nos guarda esas traducciones. Cuando viene una nueva actualización, reutiliza todas las que tiene. Solo nos propone a traducir aquellas frases que han sido nuevas, que el desarrollador ha decidido tener como nuevas. Eh, y solo, solo esas son las que hay que traducir. Es decir, no traducimos Ubuntu cada, cada seis meses. Eh, lo que hacemos es mantener la traducción que tenemos de Ubuntu cada vez que sale una nueva versión. Vale, y nos has contado que sois seis miembros en el equipo de traducción al, al español, creo recordar. Y tienes algunos datos, pues eso, sobre las cadenas traducidas, los paquetes ya traducidos o por traducir. No sé, estás más puesto en el tema. Cuéntanos un poco, para que la gente se haga un poco la idea de la labor que realmente la que hay detrás de las traducciones. Pues mira, alguna alguna estadística. Como os decía, somos seis personas, una estadística muy importante. Somos seis varones curiosamente no hay ninguna mujer traductora hay un llamamiento a las mujeres españolas digo perdón a las mujeres en español en el mundo para que, para que se animen y entren al equipo eh, Ubuntu ahora mismo un paquete, un, una distribución de Ubuntu tiene 296.000 frases que traducir. Cuando decimos frases pueden ser cosas tan sencillas como el open file que os decía o a veces, por ejemplo, eh, pequeñas páginas de manual que pueden tener 10, 20, 30 líneas. Eh. O sea que, bueno, eh, 296.000 frases de las cuales ahora mismo no están traducidas al español 48.000. Tened en cuenta que eso es muy poco. Ubuntu está absolutamente traducido al español en todo lo que es el front y estas 48.000 frases que no están traducidas tienen que ver sobre todo con paquetes o aplicaciones de uso muy minoritario. Son, como decías, 500, 509 paquetes y sí daros un número. Ahora somos seis personas las que estamos trabajando con mayor o menor intensidad pero por el equipo de traducción al español han pasado ya 198 personas que durante un tiempo más o menos extendido han hecho sus aportaciones a, a la traducción. Me refiero a personas que han pertenecido al equipo como traductores oficiales. Pero hay, eh, no sé deciros porque realmente no sé dónde está esta estadística, pero hay miles de usuarios que al menos han aportado una traducción a Ubuntu, es decir, que han puesto su pequeño granito de arena para que Ubuntu se pueda trabajar con él en español. Sí, esto es muy importante focalizarlo y, y, y darnos cuenta de la labor eh, tan grande que hay detrás de, de todo el desarrollo del software libre para la gente que lo utiliza, porque muchas veces eh, simplemente pues... Coges un programa y dices, no, ¡Ah, es que esto no funciona, y te cabreas encima de no, es que nadie te ha curado por esto, y es la labor altruista de muchas personas que hay detrás que ponen todo su empeño porque todo funcione correctamente y lo mejor posible y lo más optimizado posible. Entonces, me parece muy importante eh, focalizar y, y dar visibilidad a este tipo de labor que realmente muy pocas veces se, se trata y se ve para ver cómo funciona y qué es todo lo que lo que hay detrás. No sé qué opinas, Marcos. Sí, sí. Yo quería hacer una pregunta, Paco, también. Eh, estoy viendo, por ejemplo, en la USPAD que está el inglés de Australia y el inglés de United Kingdom, y Luego además tenemos el inglés por defecto, ¿vale? Que es la lengua madre para todas las traducciones. Y en, y en eso, lo que comentabas tú, que en español hay solo uno, en español. Eh, mi pregunta sería, ¿no compensaría eh, hacer por ejemplo en España que fuera en castellano luego español de México español argentino y así por, por llegar un poco más a, a enlazar con la propia comunidad me refiero yo si leo computación a mí me va a chocar no me va no va a ser una traducción que a mí me vaya a gustar como español que vivo en España a eso me refiero por ahí van los tiros no habéis pensado si sería mejor dividirlo en cada uno de los españoles que hay, o no, o dejarlo como está? Pues eh, sí, sí, se discutió mucho, muchísimo. Este fue un debate en los albores de la traducción de Ubuntu, fue un debate potente. Eh, yo siempre fui partidario de, de un solo idioma por dos cuestiones, eh, hay pros y contras, ¿eh? cualquiera de las dos posturas tiene, tiene sentido. Eh, para mí, eh, en aquel momento, en aquel momento en el que Ubuntu apenas estaba traducido al español, dividir el esfuerzo entre 20 grupos de trabajo distintos, 30 grupos de trabajo, teniendo en cuenta que el español se habla en muchísimos países, por suerte, y cada uno de ellos tiene sus, sus matices. Eh, Hacer esa división habría hecho que ahora mismo hubiéramos tenido un, un Ubuntu español de España casi seguro y posiblemente no tendríamos un Ubuntu español de Costa Rica, porque no habría gente suficiente. He dicho Costa Rica, pero bueno, cualquier país no demasiado grande desde el punto de vista del número de personas y usuarios. Eh, en este sentido, eh, se, se decidió, digamos, unir fuerzas y unir fuerzas a cambio de que a cambio de perder particularidad. Efectivamente, si uno lee una aplicación eh, traducida al español de Argentina, tiene matices con respecto a una aplicación traducida al español de Colombia, o al español de México, o al español de Puerto Rico, o al español de España. ¿no? Y se pierde. Efectivamente, este, este español, digamos, internacional, para entendernos, es un poquito, en algunos casos, es un poquito eh, distinto a lo que esperamos. Pero se gana en una cuestión, y es somos, hemos sido capaces, para mí eso fue un orgullo en su momento, hemos sido capaces, todos los que hablamos español en el mundo, en el mundo de Ubuntu, de ponernos de acuerdo en que, limando ciertas cosas, tenemos un único idioma que nos hace muy potentes. Eh, para mí en aquel entonces fue una cosa importante. Ahora mismo, tal y como está la situación, en el que hay un hubo traducido al español 100%, podríamos decir, yo sí creo que podría ser interesante que hubiese comunidades en cada uno de los países, en México, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia. Que pudiesen introducir Ubuntu a, a sus respectivas variedades nacionales. ¿Por qué? Porque una persona que quiere utilizar eh, Ubuntu en español podría utilizar ese Ubuntu español de España para entendernos que fuese el internacional que hemos hablado ahora, pero sí que podría ir utilizando ese Ubuntu eh, español de México o español de Colombia. ¿Cuál es la dificultad? Lo digo porque que hay que elegir. Es decir, si uno utiliza Ubuntu en español. Lo que no está traducido al español lo ves en inglés. Pero si uno utiliza Ubuntu, si hubiese 17 Ubuntu españoles y uno utiliza Ubuntu al español, lo que no estaba traducido al español de España no se utilizaría el español de México. Al revés, lo que no se está traducido en el español de México no se utilizaría el español de España, sino que se utilizaría el inglés. Con lo cual podría haber comunidades con muy poquita traducción de, de Ubuntu a su español. Pero bueno, es, esto eh, está abierto. Si la comunidad decidiese ahora mismo tendríamos que tendríamos que, que poder tener más, más eh, variedades del español, pues adelante. Eh, Paco, eh, respecto a eso que comentas, creo que, que fue parte de, del trabajo de David Planella, que hizo en Ubuntu las últimas versiones de cuando escoges el idioma, puedes poner varias lenguas y entre ellas va teniendo prioridad, creo recordar, si no me equivoco. Es decir, si tú puedes decir quiero el español de España y luego puedes poner quiero el español de México, de Argentina, pues que sí. sea y luego pongo inglés. Vale, pues la verdad es que no lo sabía, fíjate, algo aprendo, pero si fue así me parece una brillante idea. Y bueno, David, antes decía había una persona que trabaja en Canonical, me estaba refiriendo a David que fue el que dio yo creo que el impulso más importante al tema de las traducciones en Ubuntu. Desde aquí un abrazo eh, porque ahora mismo yo no, no le perdí la pista desde hace unos años. Sí, sí. Eh, pero efectivamente, yo creo que si eso se estuviera solucionado, es decir, que uno pudiera decir que su idioma preferente es el español de España, o el español de México, perdón, sí. que el segundo idioma es el español de España y el tercero en el inglés, pues estaría estupendo, porque eso significaría que primero intentaría que esa frase viniese en mexicano, para entendernos, segundo intentaría que estuviese en el español de España y tercero, si no, pues en el inglés. Sí, eso es realmente interesante y, y, y apasionante escucharos hablar de cómo funciona esto, porque yo realmente, bueno, he, he colaborado en alguna... Traducciones, pero pues desde el, el punto de vista que comentabais de, de propio usuario que entra y esto no está bien traducido lo traduces, pero realmente no, no se sabe, no sabía cómo funciona desde, desde atrás. Y creo que muy poca gente de los que nos escuchan, si no están eh, dentro de grupos de traducción, muy poco saben cómo funciona esto, y, y realmente que os agradezco que nos contéis todas estas cosas porque, porque resulta muy muy importante. Bueno, pues, pues con esto yo creo que, que hasta aquí aquí hemos llegado hoy para que no se nos se nos haga ya mucho más más sí, largo no permite, sé si queréis permite, añadir sí, algo más Sí, sí, ¿Sí? permíteme una cosita que es, yo, para mí tiene un cierto orgullo y quiero, y quiero decirla eh, cuando habréis cuando habréis cualquier aplicación de Ubuntu si vais a hacer de, vais a encontrar a las personas que han ayudado a traducir esa aplicación a todas cualquier persona que haya hecho una aportación, algún paquete de los que componen Ubuntu está reflejado en, en ese acercade en, entre los traductores. Yo creo que es el, el pequeño gran reconocimiento que tenemos los traductores dentro de los aplicativos, y, y con mucho orgullo, yo creo que ahí están los nombres de todos los que han puesto su granito. Pueden haber hecho una sola traducción o cientos de miles. Estamos todos porque todos hemos sido importantes para que eso se pueda ver en español. Sí, bueno, pues yo creo que con, con estos apuntes ya, ya nos va quedando claro, pues eso es lo que decía, cómo, cómo funciona y cómo y cómo podemos sobre todo ayudar, que es lo que más falta hace, aunque ya nos decía Francisco, que, que hay muchas cadenas ya traducidas y que se mantienen. Pero bueno, nunca está de más para el software nuevo y aquellos programas que van saliendo, aquellos paquetes que se van actualizando, pues estar pendientes para seguir para seguir actualizando. Así que desde aquí animamos a toda la gente que nos escucha pues a que eche un ojo a, a sus programas a su sistema operativo pues para aquello que falte o que tal pues que unan y en un momentito pues vayan traduciendo aquellas cadenas que aún que aún falta bueno pues para terminar os vamos a contar las noticias que han surgido de este final de año y principio de, de 2020 no hay mucho movimiento, pero bueno, sí que tenemos algo sillas interesantes eh, por ahí para, para contaros. Eh, Comenzas, Marcos, nos cuentas qué ocurre por ahí. El creador de Linux califica de basura las acusaciones que culpan a su kernel de los problemas de rendimiento en Google Stadia. Firefox 72 activa el bloqueo contra mineros de criptomonedas y fingerprinting de forma predeterminada. Se lanza el soporte inicial de Flatpak para Selfies OS, que en un futuro dará soporte al uso de cientos de aplicaciones libres estándar dentro del propio sistema operativo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este Ubuntu y otras hierbas de este nuevo año 2020. Nada, agradecer a los participantes, a Francisco, a Paco, muchas gracias por acompañarnos y contarnos de manera tan, tan didáctica y tan interesante todo el tema de las traducciones. Encantado, como siempre, de estar con vosotros dos. En este caso, un saludo a, a, a Javier que lo tenemos por ahí medio enfermo con, con la familia escacharrada y, y nada deseando deseando que este podcast, como tantos, tenga otras cientos o miles de visitas y recordándoos que es importante que nos digáis de qué queréis que hablamos, que hablemos. Perdón. Eso es, pues lo mismo para, para Marcos. Un saludo, muchas gracias por, por darnos tus opiniones y tu punto de vista en todos los temas que hemos tratado hoy. No, gracias a vosotros, hoy especialmente a Paco por, por su entrevista en la que hemos aprendido muchísimo. La verdad es que tenemos una suerte de, de tenerla aquí en el programa porque es una de las personas más importantes en la traducción de Ubuntu al español. Y la verdad es que este programa ha sido mucho de hierbas, ¿no? Un <laughs> poco de Ubuntu. <laughs> sí, bueno, oye, no nos vamos a centrar todos los días en, en lo mismo. Así vamos, diferentes aspectos del de software libre que, bueno, a la gente quizás también le interese. Pero bueno, ya volveremos con, con Ubuntu otros días porque tenemos ahí cosas tintero. Así que nada más, muchas gracias a todos. Un saludo a Javier, lo mismo que, que ha dicho Francisco, que, que no está hoy con nosotros. Y nada, os esperamos ver en. En el siguiente Ubuntu y otras hierbas de, de este año 2020. Muchas gracias por escucharnos y un abrazo. Muchas gracias, hasta luego.